Buenas tardes. Una vez más con el encuentro mensual con su escritora Rosemary Tapia. Los temas son libres y variados. Usted puede hablar de una de las novelas, del personaje, de cómo usted formó su hábito de lectura. Si no lo tiene, puede preguntarme cómo. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el procedimiento para uno adquirir el hábito de la lectura? En fin, son temas variados. Estamos saliendo simultáneamente en Instagram, Facebook Siembra de Lectores, LinkedIn, YouTube en vivo, Twitter y Restream. En Restream es la plataforma que la manda a todas estas redes sociales. Los que se conectan ahí, la mayoría no habla español, pero usa el subtítulo en español porque algo está pasando en Panamá. Y ellos ven a tantos niños hablando de libros y eso ha llamado su curiosidad. Así es que adelante, yo les doy la bienvenida una vez más para que hablemos, hablen con su escritora que los quiere tanto. Y quiero agradecer aquí a todos estos niños preciosos. También estoy viendo entre los participantes a Eliseo, a Olga, que es para que la persona que hace la pregunta o se presente, aquí David Díaz. Adelante, David. Maestra, una pregunta. Adelante. Nosotros somos la única escuela de San José de Bernardino que se conecta una vez al mes con ustedes. Sí, porque los otros van a los conversatorios, pero eso que sábado se conecte, ustedes también se han conectado una escuela, no me acuerdo ahora mismo, que el mes pasado se conectó una escuela de Tejada Roca, de Las Tablas, y el profesor Lucho, que es de la escuela de Puerto Caimito. Pero para el encuentro que yo tuve con el Ministerio de Educación, se conectaron hasta la comarca, Cerro La Puerca. Ellos a veces esperan que sea un conversatorio para la escuela de ellos. Pero ustedes son los fijos, ustedes están suscritos. Adelante, aquí tenían la mano levantada. Vamos a ver. Otra preguntita. Del capítulo 1 al 3, ¿cuál ha sido su personaje favorito del capítulo 1 al 3? ¿De qué novela? De Un grito de silencio, Los abismos del bullying. Jorge. Jorge es mi personaje favorito, porque Jorge es ese niño hermoso, ese niño bueno, ese niño que aguanta el sufrimiento callado, que es una actitud que no es positiva, porque si uno denuncia el bullying se suspende, pero él aguanta el maltrato de su padre, él aguanta el maltrato de los estudiantes, de los compañeros, y no habla para que su mamá no sufra. Es un niño hermoso, ese es el personaje para mí notable y entrañable de Un grito desde el silencio. Bueno, vamos con Gustavo. Bueno, buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Gustavo Bellojín. Y bueno, gracias a usted, señora Rosemary Tapia, y todas estas novelas, hoy soy un gran lector de mi iglesia y también así. Porque gracias a esta novela, yo soy un gran lector. Y antes, cuando yo leía alguna de esas novelas, yo la leía, pero como que para mí no era importante. Pero ahora sí. Ahora sí, porque te has convertido en un lector que tiene comprensión lectora. Entiendes lo que lees, que eso es lo importante. Y quiero que los niños... Continúa, Gustavito, continúa. Pregunta es, Vicente Jaramillo, el papá de Jorge, ¿por qué le hacía bullying? ¿Por qué le decía que era un mal hijo? Y por qué bueno, le decía que el maltrato del papá no era bullying. Bullying es el maltrato entre pares.
El papá lo que era un maltrato, una violencia doméstica. ¿Por qué? Porque era un hombre frustrado, amargado. Entonces, así como hay personas buenas, hay personas desagradables. Pero al final la mamá lo deja. Porque es preferible los padres separados que la vida en conflicto y tener una guerra en el hogar. Entonces la mamá lo deja, porque ella vio cómo hacía sufrir a su hijo. Soy gestor literario, un placer estar aquí. La verdad me siento complacido cuando veo a estos niños, los escucho hablar, su expresión oral es buenísima, eso evidencia una buena comprensión lectora y creo que es una labor loable ya que estamos inculcando ese hábito de la lectura por medio de estos conversatorios suyos, de sus obras. Yo aquí tengo 13 de ellas, las demás no las encuentro, están por allá. Pero tengo más. Y la más reciente que adquirí fue La Burbuja Invisible. Felicitarla por esta iniciativa a usted como escritora y también exhortarla a que siga escribiendo obras para todas las edades, para todos los rincones del país. Y a estos niños felicitarlos y exhortarles a que sigan leyendo, a que sigan indagando, preguntando y enamorándose de la lectura para que vean que en Panamá sí se lee. Gracias. Mira, Eliseo, ellos tienen una maestra, Yetmari Gaitán de Batista, que desde tercer grado los puso a leer novelas. Yo iba a los colegios y ese era el plan mío, fue en la Hipólito Pérez Tello también, la Escuela de la Arena, que mandaran a leer el Soyuz desde primaria, porque si el niño lee desde primaria y adquiere comprensión lectora, no va a tener ninguna dificultad cuando vaya a secundaria. Y estos niños, pero encima de eso, tienen un entusiasmo increíble, porque hay otros que están en el programa, pero se conectan día de semana en su clase, pero no un sábado. Entonces ahora le toca a un niño. Vamos a ver, aquí tenemos ya Gustavo, vamos a bajarle la mano. Después cuando participan todos, si quieren, vamos a ver aquí. Natalie García, ¿es niña o es adulto? No me acuerdo. Yo vengo de la escuela San José de Bernardino. Ay, ¿verdad, Natalie? Cuando te vi la carita sí me acordé de ti. Adelante, puedes comentar de un personaje. Puedes, lo que tú quieras, hoy es libre. Tengo una pregunta para usted. Ajá, dime. ¿En qué se inspiró para escribir la novela? Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Bueno, yo iba caminando por Vía Benetton, veo un bus colegial y me doy cuenta que tres grandulones le estaban pegando al más pequeño, el bus estaba estacionado. Yo me detuve, le dije a los acosadores, se van para su puesto o ustedes encuentran a su mamá en la calle. Todos se fueron. Esa gente, esos muchachos acosadores son flojos. Y el pobre niño que le estaban pegando se incorpora, tenía los lentes torcidos, se lo acomoda y me hace así. Cuando me hizo así me partió el corazón. Yo supe que yo tenía que abordar el tema del bullying. Leí ensayo, hice investigación, entrevista no solo a las víctimas del bullying, sino a los acosadores. Y me di cuenta que los acosadores son víctimas. Víctimas de violencia familiar en su casa que los tratan como animales. Entonces van llenos de frustración. O estudiantes que anteriormente le hicieron bullying, se hacen los malos para que nadie los moleste. Así que está, pero ¿saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los demás compañeros cuando se burlan de uno de sus iguales, de sus pares, y se ríen. Jamás se rían cuando ridiculizan a un compañero, porque la víctima de mañana puede ser tú. Gracias por la pregunta. ¿Diga? Sí, Olguita. Buenas tardes. Hace un rato escuchaba al joven Mendoza, que había hecho alusión a la última novela, La Burbuja Invisible. Eliseo Monterrey. Sí. Es un tema que cuando uno ve la portada, una cosa es hacer análisis literario y otra cosa es lograr un coloquio de intercambio de comunicación, como estamos con jóvenes, estamos en tantas plataformas
donde hay adultos y personas muy preparadas, filólogos españoles, en español, en todo. Y eso nos agrada porque esa da una forma y una arista diferente a nuestro punto de vista. Cualquiera que ve la portada del libro La Burbuja piensa que es un átomo condensado de agua flotando o quién sabe qué cosa química ha inventado Rosemary Tapia en su novela. Pero qué cosa muy interesante, esa burbuja que Rosemary Tapia describe está llena de emociones, está llena de sentimientos, está llena de situaciones muy claras, emocionales, que perturban la formación, la integridad y el crecimiento de las personas. Cuando nosotros tomamos el libro para hacer un análisis literario, definitivamente nos enfocamos a la figura central que comenzó a darnos pistas de cómo iba a ser el desenlace de esa novela. Aunque la autora Rosemary Tapia tiene la fortuna de jugar con la mente del lector y lo atrapa y lo sumerge en varios escenarios que dificultan a veces decir se va a quedar allí, se va a preservar, se va a quedar clara allí en un sitio X. Rosemary juega con la historia. Rosemary nos llevó a etapas del siglo XVI. Rosemary nos llevó a cantar ópera. Nos hizo retomar inclusive algunos arpegios musicales que ya habíamos olvidado en cantantes famosos. Nos llevó a una situación de escuchar La Traviata, que es una pieza inmaculada en la ópera. Pero también nos llevó definitivamente a los brocados, que yo digo en mi análisis, nos hizo sumergirnos en un tipo de historia donde rescata un personaje llamado Dafne que fue inconclusa, porque muchos historiadores no se ponen de acuerdo, sobre todo los estudiosos de la música, cómo fue el desenlace de la obra Dafne. Esta obra, que no es agua, sino son emociones las que se confunden, las que son intrínsecas, nos pone frente a una sociedad bien complicada. Los padres de ancestro se quedaban en casa realizando los trabajos domésticos. Esta vez no. La competitividad que hay en el ambiente exige que las personas tengan que salir de casa a realizar trabajos para aportar economía a los hogares. Entonces se hace un acrecentamiento económico, pero se va creando vacíos emocionales que hay que poner atención. El niño que no tiene una formación adecuada emocional piensa que no lo quieren, que no lo aman. Pero ahí es que está el problema. Hay que aprender a distinguir y detectar ese tipo de problemas que pueden traer consecuencias, no solamente a nivel sociológico, como hemos puntualizado. Los problemas que se dan psicológicos trascienden hasta la vía criminalística. Cuando uno hace un estudio de las personas en los sistemas carcelarios, nos damos cuenta que hay carencias de... Esas carencias son de amor, de cariño, abandono. Y aparte de ello, se van formando cuadros mentales que no son los que deben ser inadecuados. Entonces, el ser humano que crece en esa curvatura emocional piensa que hasta el propio Estado es responsable de lo que le sucede y culpa definitivamente. Y a veces nosotros conocemos gente que por inercia y principios colectivos se incorporan a movimientos que desconocen hasta las profundidades de qué es lo que es. Hemos visto mucha gente que se meten a líderes en contra de todo,
pero hay que buscar, escudriñar, ahondar esas personas, cómo fue su infancia. Porque esas personas a veces toman asideros de tipos ideológicos equivocados, toman decisiones equívocas en su vida, o pueden ser buenos ciudadanos, o pueden ser delincuentes, o ser propensos a la delincuencia. Estos son temas muy importantes, temas que en realidad nos ponen frente a las burbujas que Rosemary señala. Y hay colisión de burbujas, porque hay una lucha por coexistir y por la existencia de esas burbujas. Cada uno tiene un terreno definitivamente que escarbar para poder alcanzar lo óptimo de la formación individual. No es fácil. Hay que tener una sólida base. Y creo, y como decía Engels decía, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y yo concluyo, para terminar, que en el amor en la familia está la clave de la decisión de la problemática social. Gracias. Bueno, gracias. Ahora podemos darle el turno aquí a Yamilka y después a un adulto. A Julie. Yamilka. Yo soy Hanna. Ajá. ¡Ay, Hanna, la niña bella! ¡Ay, te has hecho famosa, Hanna! Tú vieras el furor de mis redes sociales. Me han llamado de Chitré, de diferentes lugares para decirme que quién era esa niña tan preciosa. ¡Ay, qué bueno! Me alegro conocerte. Tú entra, dile a tu mami que te busque en todas mis redes sociales. La gente ha puesto comentarios. Mira, encantado con una niña tan bella y siendo lectora. Y hiciste muy bien el papel mío porque estaba, mira, muy bien arregladita. Espectacular. Espectacular la niña. Así que, ¿qué quieres decirnos? A ver. Mi nombre es Ana Valentina y que mi apellido es Guevara Virsi. Y que estoy en primer grado B y que estoy en la Ford School y que me encantó su libro que es Niña Bella y que es mi primer libro para leer porque ya yo aprendí a leer y no he leído ningún libro completo. Y felicidades por el libro, me encantó demasiado, lo estoy terminando. Y una parte que usted escribió que yo quiero saber cómo así están rodeados de gente mala. Bueno, en los barrios hay gente mala, pero también hay gente buena. Acuérdate, Joaquín y Sheila, cómo defienden a la niña bella. Entonces, en todos lugares tú te vas a encontrar gente buena y gente mala, incluso en los barrios donde la gente tiene escasos recursos, tú puedes encontrar gente buena que te va a ayudar y te va a proteger. Pero yo me alegro muchísimo tener el honor que sea el primer libro, porque tú estás muy chiquita para leer libros grandes, que tú hayas leído ese libro de más de 100 páginas, eso es una hazaña muy grande. Y quiero que le digas a tu maestra que ella me puede invitar y yo hablo una hora entera contigo y con todos los compañeros del salón, para que tú seas esa persona que promueva en tus compañeros la lectura. Pero acuérdese que yo estoy en una mejor school, habla en inglés. Pero también dan español, ¿no? Sí. Sí, entonces tú le dices a la maestra de español que tú puedes hacer que la escritora converse con los estudiantes. Porque acuérdate, mi amor, que la lengua madre, o sea, tuya es el español. Yo sé que los niños de escuela privada dominan muy bien el inglés, pero a veces inclusive se olvidan del español.
Entonces, alternativamente el inglés y tu lengua, tu lenguaje, tu idioma, que es el español. Así que me ha encantado que todos te conozcan, porque eres una niña hermosa, una niña bella, que leyó Niña Bella. Gracias. Thank you. ¿Cómo no, mi amor? Ahora le toca a Julie. ¿Julie? Sí, ya estoy lista. Sí, adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julie Bouté. Soy gestora literaria y analista de libros. En este libro, La raíz de la hoguera, me pareció sumamente interesante el detalle inicial. O sea, cómo usted pudo tener un sueño tan lúcido que la llevara a describir paisajes que no conoce, sitios, personajes, y describir las cosas con tanto detalle. Entonces, para mí eso fue algo muy sorprendente. Lo asocia usted con la reencarnación, eso me lo contesta luego. Mira. Pero me pareció muy interesante que el libro enseguida encaja con el segundo, que es El crepitar de la hoguera. Automáticamente terminas uno y quedas enganchado en el otro. Así es. Julia. Y lo que más me gusta de sus lecturas es que todos llevan un mensaje muy positivo para todas las personas que leemos. Y aparte de eso, está cargado de mucha sabiduría intelectual. Aparte de eso, para finalizar, pues me gustaría leer también una cita que me gustó mucho y que compartimos el otro día. Sí. Habla pues sobre la soberbia y dice así: hay dos tipos de ignorantes en el mundo, los humildes, que por querer aprender ya son sabios, y los soberbios, quienes creen que lo saben todo, pero que nunca ascenderán un ápice desde su ignorancia. Palabras muy sabias y que dan para mucho análisis. Y mucho más en este tiempo tan controversial en el cual estamos viviendo. Y aparte de eso, me gustaría felicitarla por fomentar el hábito de la lectura en los niños y por realzar la cultura literaria de nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos de usted, porque ha sido uno de los escritores que son íconos de nuestro país. Así que muchas felicidades. Y gracias. No, Julie, mira, para que tú tengas idea, estos se dieron... Yo digo que no hay coincidencia, no hay coincidencia, para nada. Hay algo como en el inconsciente colectivo. Yo me hice un examen de genética después de haber hecho las dos novelas. Y mi abuela llegó de 10 años con su madre. Lo que no sabíamos es que ella tenía un hermano de padre, que sería mi tío abuelo. Y lo encuentro en la página de genética porque te dan todas las coincidencias. Y mi tío abuelo se llamaba Vicencio, como yo le pongo al tío en la novela. Sí, es como una retrospectiva de su vida. Entonces, hay otra parte. Ella vivía en el sur de Italia. Cuando yo me hago el examen genético y hacemos todas las investigaciones, en 1400 ella estaba en el centro de Italia, en Florencia, los ancestros de ella. Y eso no lo sabía nadie de la familia. En 1200 en el norte, después se fueron para Florencia y en 1700 se fueron para el sur de Italia. Nadie sabía eso. Entonces, imagínate esa coincidencia, uno quedó realmente, esas coincidencias surgieron después de la novela. Y sobre la reencarnación, yo te digo que estoy abierta, pero yo más bien creo en universos paralelos. En universos paralelos donde nos separa el tiempo y el espacio, pero que llevamos vidas anteriores y vidas posteriores. Como cuando Vittorio Scola, en El crepitar de la hoguera, vuelve y llega y se encuentra con Paola. Entonces, eso es un poco más complejo para los niños,
pero hay niños incluso que la han leído y les ha gustado. Yo me alegro muchísimo, Yuli, que a ti te haya gustado La raíz de la hoguera, y como comentaste, también la leyó tu esposo. La familia que lee unida y comenta. Sí, él está aquí bien. También. Sí, él está aquí porque él es su fan. Ah, bueno, qué bueno, me lo saludas y diles que me encanta esa familia que lee el mismo libro, porque un libro por un solo lector, no, el libro tiene que pasar por la familia, hablar sobre la narrativa, hablar sobre los personajes, hablar sobre las grandes incógnitas. Que claro, y eso también nos da la oportunidad de interactuar en la lectura y de poder intercambiar ciertas anécdotas o también algunas citas, y hacemos pues nuestro grupo íntimo de lectura. Así mismo es. Yo me alegro muchísimo. Sí, dígame, adelante. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue la mayor inspiración que usted tuvo para hacer la novela Un oscuro abismo del bullying? O sea, yo quería hacer como no solo una novela, sino una propuesta. Tú ves que en la novela hay el comité anti-bullying. Ojalá cada escuela, cada colegio pudiera tener un comité anti-bullying con 4 estudiantes conciliadores que son los que observan a quién le hacen bullying en el colegio, de la dirección, de la administración, y tratar de resolver. Se puede resolver con voluntad todo eso, encaminar tanto la víctima como el victimario hacia atención psicológica, y ese niño que yo vi en el bus que lo golpearon, esa fue mi inspiración, la tristeza que yo vi en el rostro de ese niño. Adelante. En su opinión, ¿cuál es la mejor forma para publicar un libro? Bueno, depende. Al principio no vas a encontrar editor. Los editoriales son negocios y ellos quieren apostar por un escritor de éxito. Entonces tú tienes que labrar tu porvenir, o sea, irte gestionando. Y no te debes descapitalizar. Ahora puedes publicarlo en Amazon, te buscas un buen corrector que te revise el libro, una portada bonita, que es la única inversión que tienes que hacer en Amazon. Porque ahí hay formatos, yo te puedo ayudar para que los publiques. No sé si en Amazon permiten que menores publiquen. Pero si no, para todo el tiempo en la vida, ve guardando tus textos y cuando ya tengas la edad, vas incursionando y vas haciendo poco a poco, lo vas vendiendo. Cuando ya tu nombre se escucha, como que vendes libro, entonces la editorial se va a interesar en ti. Adelante, el próximo. J.C. Brown. Ajá. Dígame. Mi pregunta es, ¿cómo surge el título de sus novelas? Bueno, el título de mis novelas yo lo pido siempre en meditación. Yo creo que por eso, yo no sé por qué hace tanto frío hoy, yo creo que por eso es que llegan títulos tan acertados. El título es bien importante. Miren, la gente coge el libro por la portada y lo segundo es el título. Entonces es bien importante que el título refleje, que tenga relación con la temática del libro. Y yo siempre lo pido en meditación. Incluso a veces me llega con el tema. Me llegó el tema como en un grito desde el silencio y de una vez me llegó el título. Tema bullying, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, porque yo quería que en alguna parte del libro el lector supiera que es sobre bullying. Así que me llega en meditación. Adelante. Muchas gracias. Ajá. Aló. Sí, dígame. Muy buenas. Rosemary, ante todo, mi nombre es Amado Butet, soy el esposo de Yuli. Ajá. Primero que todo, quiero felicitarla por eso que usted está realizando, por esa gestión hacia los niños, que son la esperanza que tenemos todos. Y yo quiero, más que nada, hablarle algo directamente hacia estos niños que están aquí. Ya soy fanático suyo, me encantó su libro, la forma en que escribe, todo lo hemos visto, pero quiero darle
hacerle un comentario especial a todos estos niños que están aquí, que es lo que me pone feliz. Y es que muchas veces ustedes, cuando nos mandan las novelas en la escuela, piensan, no, quiero ver la película, para ver la película. Pero recuerden algo siempre ustedes, los niños y los jóvenes que están iniciándose, la película es lo que una persona te está mostrando. Ya listo. En el libro es distinto. El libro, tú haces tu propia película, tú mismo en tu mente puedes vivir, puedes hacer de lugar especial. Es algo que no se puede comparar. Y he hecho las pruebas muchas veces, mi familia, mi hijo, hemos visto las novelas en película y hemos visto los libros, y los libros es superior. Y eso que hace usted, Rosemary, es tan especial, de que nos transporta en esa escritura, ¿no? Como comentaban anteriormente, nos lleva a ese lugar, nos llega a Italia, a Florencia, y nosotros vivimos, yo me imaginaba ya viendo en la época antigua, cuando estaba Victoria, era algo que uno está viviendo y lo tiene en la mente, y eso es la parte especial de los libros, lo que usted pueda, y usted está, y la felicito porque usted está escribiendo para niños, para jóvenes, para adultos, para todos. Y todos los niños que están aquí presentes, no dejen de leer, no dejen de seguir haciendo lo que están en este círculo de lectura, porque ahí es donde está la esperanza de ustedes, donde está el futuro. La televisión es pasajera, la lectura es algo que nos queda, eso se nos queda ahí, y yo los felicito a todos ustedes también, me emociona mucho ver esto, y seguir adelante, la incito siempre a que siga adelante, porque usted es una persona con mucho felicidades. ¿Cómo no? Amado, muchas gracias. Mira, tocaste un tema importantísimo. Colocar al lector en la escena narrada. Eso no es fácil. Cuando el escritor lo logra, puede decir, soy escritor. Con palabras podemos decir muchas cosas, pero si tú logras convocar emociones, tomar la mente, como dijo Olguita Tapia, tomar la mente de ese lector, borrar el entorno y llevarlo a Italia, en el caso de La raíz de la hoguera, tú has conseguido tu objetivo. Yo me acuerdo con Roberto por el buen camino, que una de las jóvenes me dijo, yo sentí que iba en el carro, que iba con los delincuentes. Digo yo, sí, yo manejaba el carro y tú ibas ahí. Porque el escritor tiene que colocarse en la escena narrada. Esa es la única manera que el lector se va a sentir. Y es más, el lector no quiere que lo llamen, no quiere que lo interrumpa, porque está atrapado en la historia. Lo atrapa el mito, lo atrapa la historia. Por esa razón es tan importante buscar el libro adecuado. Porque si ustedes agarran un libro y los va a aburrir, dejen el libro, busquen otro. Porque si no, dejan de ser lectores. Y eso es importante. Usted sabe, lo más importante, y le voy a hacer nomás una breve comentario del libro, del inicio de la hoguera. En el momento crucial, cuando iban a proceder pues con la ejecución de Victoria, ese momento que usted nos narra, ¿no? Y uno se siente, y ahora qué va a suceder, y cómo va, y que baja este ángel y la recoge, y eso es algo, le digo, que me quedó muy especial, algo muy especial, porque algo que no se esperaba, no lo esperaba, vino, sucedió, es increíble. La felicito porque de verdad el libro lo leí prácticamente enseguida en un solo día, y el otro lo tuve que leer enseguida también para poder continuar, porque fue algo muy especial, y la felicito. Como no, muchas gracias, me ha hecho recordar una anécdota. Yo le recomendé a una amiga la trilogía de No hay trato, Agenda para el desastre y El retorno de los bárbaros, y lo compró en la feria.
llegó el fin de semana y me llama el lunes y dice, por tu culpa mi esposo no me sacó. Digo, ¿por qué? Dice, nos dijo, vayan a comprar comida, que leía uno, el otro y el otro hasta terminar los tres. Digo, bueno, pero tienes una bendición, tuviste todo el fin de semana con tu esposo en casa. Y entonces ella se ríe y dice, eso fue una cosa que adicto estaba. Digo, no es adicto, cuando es un hábito, no es adicción, un vicio es adicción. Y entonces ella se moría. Digo, eso es el mundo mágico de la lectura, que te lleva a vivir esas historias, te lleva a países desconocidos. Ustedes sienten que ustedes estuvieron en Italia, que conocieron a Vittoria Scola. Entonces todo eso es fascinante, el mundo de la literatura. Vamos a ver ahora, vamos a darle la oportunidad. Bueno, ustedes ya saben, vayan el que primero levantó la mano y después va el otro. Y sobre todo quiero hacer un paréntesis para saludar a todos los que nos ven desde las redes sociales. Desde las redes sociales nos están viendo. Un saludo. Y la próxima vez me llaman para darle la clave, el ID, la clave, y que puedan participar. En las redes sociales solo son espectadores. Adelante los niños, vaya. Isabela Quintero, buenas tardes. ¿En qué se inspiró para el personaje Norma, la mamá de Jorge, desde la novela Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying? Bueno, Norma es el prototipo de la mujer complaciente, de la mujer amorosa, que incluso es víctima de violencia doméstica. Ustedes ven cómo el esposo la maltrataba, pero para ella era más importante tener un hogar unido, una familia. Entonces es esa mujer sacrificada, esa mujer culta, que el esposo no la deja trabajar porque no quiere realizarse, porque lo que la quiere es tener subyugada. Y entonces es un llamado a las mujeres a empoderarse. Era una mujer con una cultura vasta. ¿Por qué dejarse avasallar por un hombre que no la merece? Entonces es un llamado, es un espejo. Por suerte no es la mayoría. La mayoría de las mujeres en Panamá empoderadas no permiten el abuso. La familia la construyen con amor, pero sin abusos. Ese es el personaje de Norma. Adelante, la próxima pregunta. Elena Torres. Muchas gracias. Adelante, sí, gracias. Adelante, haga la pregunta o el comentario. Soy de la maestra Yekmari Gaitán de Bata. Sí, dime, ¿cuál es tu preguntita? Mi pregunta es, ¿cuál fue su primer libro que usted leyó y por qué? Bueno, del libro que yo leí, eso fue un libro muy fuerte porque eran Los Miserables. Yo tenía 10 años. Yo leía cuentos de niño y como que me daba pereza. No, que yo creo que yo era una niña vieja, una niña que tenía una mente de muchos años. Y mi mamá no quería que yo leyera ese libro porque ese libro era muy fuerte, pero mi papá decía, si lo entiende, lo puede leer. Y gracias a esa apertura yo soy escritora. Entonces es un libro muy extenso y un libro con un argumento muy fuerte. Yo después lo leí de adulta y no me impresionó. O sea, uno ha vivido más, tiene la experiencia de vida, pero para una niña de 10 años, esa es una lectura fuerte. Pero sin embargo, la comprendí toda. Adelante. Jenny Flores. Dime, mi amor. Primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Flores. Y mi pregunta es, ¿quién o qué la inspiró a ser escritora? Bueno, mi profesor de español de tercer grado, Roberto Carrizo. Él fue la luz en el camino, en mi camino literario. Él nos enseñó el análisis de una obra literaria, nos explicaba el Quijote, y yo amo la lectura del Quijote. Entonces, gracias a ese profesor, yo hoy soy escritor. Adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta. Hola, Alicia, nuevamente por acá. Adelante. Sí. Bueno, ¿cuál ha sido
su mayor reto a la hora de escribir una historia, en caso de que haya habido algún reto? La raíz de la novela. Miren, armonizar el tiempo contemporáneo con el tiempo de la Edad Media, del medievo, inicio del Renacimiento, no fue fácil. Yo no quería que Paola hablara igual, se expresara igual que Vittoria Scola. Siglos la separaban. Encontrar esa armonía entre esos dos hilos narrativos fue muy difícil. Pero gracias a eso fue como una maestría para mí. A raíz de eso, yo no he tenido problema de tipo de que, ¿cómo hago esto? Porque yo decía, la novela tiene que fluir. En la novela tengo que dar giros que sorprendan al lector. Porque yo quería al lector, yo tomo al lector de la mano y no lo suelto hasta el final. Ese es mi mayor objetivo, porque donde la persona lee tres páginas, ¡ay no, qué pereza! No, tú tienes que atrapar y mantenerlo ahí. Ese ha sido mi mayor reto literario, la raíz de lo bien. Muy bien, y fue difícil ambientar El murmullo, este es mi favorito, como siempre lo digo, lo seguiré repitiendo, El murmullo de la sombra, ¿se le hizo algo difícil? Yo lo sentí, no, la verdad. No, te voy a decir por qué no me fue difícil. Primero, okay. Que cuando el niño me pide la novela, yo venía con miedo, entro, oigo un murmullo, veo una bruja en un espejo, corro para la recámara, la veo en el espejo más grande. Eso creó como un miedo, una atmósfera acechante. Por otra parte, de adolescente, yo leía mucha literatura de terror, me encantaba. Veían las películas de terror, aunque fuera tapándome con la sábana. Entonces, yo recuerdo una película, No mires ahora, que yo fui en el cine y yo tiré hasta una cartera para atrás y le cayó un señor en el pecho y tiré el grito que pegó el hombre. A mí me encantaban las películas de miedo y la literatura de terror. Y uno de los grandes aquí en literatura de terror es Miguel Esteban González. Yo leo toda la literatura de Miguel Esteban González. Me gusta también la forma como él va narrando sus historias de terror. Entonces, a mí me encanta la literatura de terror. Así es que me fue fácil. Esa novela para mí fluyó con una facilidad. Después de Niña Bella, que fue la más fácil para mí, yo creo que El murmullo de la sombra. Caminos y encuentros. Caminos y encuentros. Mi se va a la década de los 70, 80, por allá, y la verdad es que es magnífica la forma en que usted narra todo lo que acontece en esta obra, y yo desde que la vi me enamoré de ella, y hasta el sol de hoy tengo mi top 10 de novelas favoritas, pero Caminos y Encuentros, El murmullo de la sombra, La hoguera también son las que encabezan esta lista, por ese mismo detalle. Muchas gracias, Eliseo, y recuerda que Caminos y Encuentros fue mi primera novela. Y fue una novela autobiográfica porque yo quise comenzar con dos novelas, una autobiográfica y otra testimonial, porque recordé el consejo que le daba Ernest Hemingway a los escritores Nobel. Escribe sobre tu patio interno. ¿Qué significa? Escribe una historia conocida. Y yo quería que todo eso que pasamos las mujeres civilistas en Chitré no se olvidara, quedara esa vivencia histórica. Así es, y fue muy bien ambientado porque también narra aspectos de Chitré, de mi tierra, y todo lo que se vivió en aquella época, mezclado con lo que es detalles, elementos de fantasía y también paranormal y también crítica social. Para mí la verdad fue gratificante y me siento orgulloso por eso, así que muchas gracias. Y como dije anteriormente, la exhorto a que siga escribiendo y no pare. Tú sabes que hay otra novela donde yo también abordo lo de Chitré, que es Vida de Compromiso, la semblanza de mi madre, que fue maestra por 30 años y 24 años en Chitré. Entonces, ese niño del interior, ese ingenio de ese niño del interior, cuando leas esa novela te va a encantar. Ya me la leí también. Así que bueno, sí, aquí la tengo. Un lector de alto vuelo, qué bueno. Me he leído 16 novelas suyas y me faltan algunas otras, pero por ahí las estaré leyendo también. Poco a poco, así es. Adelante, vamos a ver los niños, mis niños. Gustavo. Buenos
días, maestro y compañeros. Les habla Daniela Antoine del sexto A, de la Escuela de San José de Bernardino. Quería un consejo para escribir una novela. Bueno, yo te voy a decir, primero que nada tienes que leer, leer, leer incansablemente. Leer el género, si quieres escribir cuento, cuento, novela, novela. Pero hay algo importante, estás jovencita y para todo hay tiempo en la vida. No descuides tu actividad académica, sino te vas a poner a escribir y a leer y todo, aprender creación literaria. Tú puedes ir a mi página web, que ahí en mi página web yo doy ciertos consejos en el enlace tutoriales. Pero tu actividad académica es lo más importante. Una vez tú termines todos tus deberes en el tiempo libre, en vez de chatear, tú te puedes poner a leer, a escribir. Y escribe y escribe, porque a escribir se aprende escribiendo. Gracias. ¿Cómo no? Vamos a ver de los que no han participado y después le damos la palabra a Gustavito. Buenas tardes, yo soy Alejandra Guevara. Ajá. Y soy parte del séptimo grado en el Instituto Panamericano. Y quería comentarles sobre que me siento demasiado... ¿Cuál es tu escuela, mi amor? Instituto Panamericano, el IPA. Ya, el IPA. Adelante. Que me siento muy agradecida con usted por haber aceptado nuestra invitación hacia hacer la entrevista, que nos fue bastante bien, la verdad. Y muy bien. Nuestro profesor. Y quería saber algunas recomendaciones que me pudiera dar para implementar la lectura más en mi vida, porque a mí con la escuela me han puesto bastantes trabajos, estoy diciendo como 15 asignaciones para un día a la semana, que es como el viernes, bueno, y cosas así. Yo te voy a decir cómo se forma el hábito de la lectura. Tú vas a establecer una hora. Vamos a suponer que tú te acuestes a las 9:30, a las 9 de la noche, o en la tarde, a las 6 de la tarde, cuando tú quieras, después de cena, unos ratitos después reposas, pero la misma hora todos los días. Y tú vas a buscar tu novela favorita o un autor que te encante. Y tú vas a leer todos los días no menos de 20 minutos. Si te vas la hora, mejor. Pero obligarte a leer 20 minutos por 21 días. Porque un hábito se forma en 21 días. La misma hora, mínimo 20 minutos. Y yo te aseguro que el día 22 no puedes dormir si no lees. Yo leo todos los días. A la misma hora leo todos los días. Y si yo no puedo leer porque me ocupé esa hora, antes de dormir tengo que leer. Porque si no, yo siento que me falta algo. Hazlo y después lo comentas con tus compañeros para que ellos también sean lectores. Gracias. Vamos a ver aquí quién falta de los que no han participado. Y entonces, ¿quién falta? ¿Daniela ya participó? Sí. Bueno, vamos a ver quién falta. El que falta, que participe. Adelante. No dejen espacio porque después me cuesta mucho la edición. Adelante, vamos a nombrar aquí. Isabela Quintero ya participó. El chino Yabel. Alejandra, sí, vamos a bajarle la manito. Sí, Isabela Quintero ya participó. Ya la también participó. Ah, bueno, entonces vamos a darle, si ya todos participaron, a Gustavito, que él quería hacer otro comentario o pregunta. Adelante. Sí, mi nombre es Gustavo Villegín, y bueno, en la novela Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, ¿por qué cuando le hacían el bullying a Jorge, él no decía nada al director? Él se sentía amenazado. O sus compañeros que le hacían el bullying, le decían que si dices algo, te voy a hacer algo o algo así. Mira, las personas que sufren de bullying siempre tienen miedo.
porque si no demuestran miedo, el agresor no te molesta. El agresor se alimenta de tu miedo. En el momento que dejes, aunque tengas miedo, tú te lo tragas y dices, ¿por qué me molestas? Yo voy a reportarte, el agresor retrocede, porque él se alimenta con el miedo de su víctima. Y él estaba lleno de miedo, porque el papá lo maltrataba, lo maltrataban sus compañeros. Entonces él vivía lleno de miedo. A él, la verdadera salvación de él fue Nati, esa amiga incondicional que fue su tabla de salvación. Entonces, por eso que él, por el miedo, él no denunciaba. Y a todos los que sufren el bullying, denúncienlos. Hablen con sus profesores, con el director, con sus padres. No permitan el bullying. Vamos a permitir dos comentarios o preguntas más y ya terminamos porque ya pasó la hora. Vamos a ver, ¿quién quiere comentar dos más y ya cerramos? Bueno, adelante. Ok, es para saber cuál de sus novelas fue la que le gustó más. Vida de Compromiso. Esa es mi novela favorita. Vida de Compromiso, porque es el homenaje que yo le hago, el homenaje que yo le hago a mi madre. Una novela donde hay mucha emoción involucrada, muchos sentimientos, y no pretendan en esa novela encontrar hechos heroicos, sino esos sentimientos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento. Entonces, pero les voy a advertir algo, mi novela más divertida, en la cual yo me sentí como una niña, fue Travesías Mágicas. Cada una tiene su atractivo. Una pregunta más y cerramos, o un comentario, no necesariamente una pregunta. Un comentario y cerramos. Pregunta, mi amor. Bueno, es un comentario. ¿En qué año va a salir la novela que usted me va a dedicar a mí y a mi compañero? Esta novela. Ahora viene una novela de adultos, después viene una novela política. Yo tengo que buscar un tema de, entre niños y adolescentes para dedicársela a ti y a tus compañeros, porque yo no puedo tomar una novela. Cuando yo te iba a dedicar La Burbuja, ya estaba en el editorial y me dijeron que no se podía incluir. Un tipo de novela así, niño, adolescente, para dedicar a los niños de San Bernardino. Pero todos los conversatorios que yo tengo están dedicados a ustedes. Acuérdense que yo voy a hacer una encuesta para ver si en el verano quieren tomar un descanso, diciembre, enero, febrero, 3 meses de vacaciones y comenzamos. Ustedes lo deciden y todos los conversatorios están dedicados a ustedes. Pero yo tengo que buscar un tema que sea un tema adecuado. Yo no les puedo poner a ustedes una novela política, y para el año de las elecciones viene una novela política y muy fuerte. Entonces tiene que ser una novela así, como Un Grito desde el Silencio, El Arco Iris sobre el Pantano, una novela así. Entonces, vamos a ver, yo creo que ya, sí, ya es hora, vamos a cerrar. Quiero darle las gracias porque se conectaron, porque me han dado seguimiento durante todos estos meses y seguiremos con los encuentros. Yo creo que vamos a hacer un descanso para que en marzo ustedes inicien con nuevas fuerzas. Y recuerden que cuando tengan una novela leída en su colegio, yo me conecto directo a su colegio y converso con usted y con sus maestras. Así es que a todos los que hoy llegaron nuevos, encantada de estar con ustedes, un fuerte abrazo y recuerden, viernes, sábado y domingo a las 6:30 sale en estreno Anecdotario. Me lo pidió un lector, me dice, escritora, ¿por qué no cuenta los anecdotarios de sus novelas? Esta semana es Los Ángeles del Olvido y ahí queda, y usted puede buscar Anecdotario Rosmarie Tapia de sus novelas y le sale la lista de los anecdotarios. Así es que hasta siempre, un abrazo y chao.
dígame, mi amor. Chao. Yo quiero que usted haga un conversatorio en diciembre, porque el 30 de diciembre es mi cumpleaños. Y si no, yo te hago uno contigo y te felicito por Zoom y te digo Happy Birthday, Gustavito. Bueno, chao. Hasta el próximo mes.